enfocar en trabajar bíceps. Yo tengo una rutina muy sencilla. Vamos a agregar dos ejercicios, ¿sí? Dos ejercicios de aislamiento. Vamos a hacer dos técnicas diferentes y quiero que las sigas paso a paso. Pero Gil, monstruo, astro, fenómeno, genio, ídolo, puto patriarca, galleta, emperador del fitness. ¡Sí! ¡Puta galleta, emperador del fitness! Dime, bebé, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar haciendo curl de bíceps, pero con barra Z. A comparación de la barra tradicional, que es la barra plana, yo te recomiendo mucho mejor que hagas con barra Z. ¿Por qué? Porque la barra Z está diseñada para un cuidado de tus muñecas. Es decir, el agarre tradicional va a ser así con tu barra Z. Y si lo haces con una barra tradicional plana, horizontal, tu agarre será así. Entonces, en la medida en la que se vuelva más difícil levantar la barra, muchos tendemos a abrir las muñecas. Y aquí es donde puede ocurrir una lesión. Y de verdad que no te lo recomiendo para nada, porque te quedas fuera durante mucho tiempo. Agarra la barra Z, está diseñada para eso. No porque existía un güey que se llamaba Juan Z y la inventó. No, bebé. Vamos a empezar con series descendientes. Voy a empezar haciendo con 45 libras de cada lado. Voy a hacer 6 repeticiones. Con 35 haré, lo tengo programado, 8 repeticiones. Y con 25 haré 10 repeticiones. Que es la que me cuesta más trabajo, al momento de subir empiezas a abrir tus muñecas. Para eso está diseñada la barra Z. No te permite que abras tus muñecas, ya que el movimiento natural está inclinado. Si fuera horizontal, tratarías de abrir tus muñecas. Entonces utiliza la barra Z. Voy a descansar alrededor de un minuto por la segunda repetición, con 35 libras de cada lado para 8 repeticiones. Dos más. Una más, pero préndete, perrito. Segunda serie. La forma es importante, por supuesto que es importante, pero indudablemente en la medida en la que vayas progresando, el movimiento natural del cuerpo te va a exigir hacer un apalancamiento. Está bien que tu forma sea estricta, que sea buena, que solamente el movimiento sea así, los codos siempre están apuntando hacia abajo. Pero en la medida en la que vayas progresando, tendrás que seguir el movimiento natural de tu cuerpo. El movimiento natural te exige hacer esto, por más que lo intentes. Entonces, si puedes hacer un poquito de engaño, un poquito, no tanto, porque hay mucha gente que exagera y hace esto. Tampoco. El movimiento natural te empuja tantito y haces esto. Es todo. El movimiento te empuja y haces esto. Tampoco te vuelvas loco con no me puedo mover absolutamente nada, porque hay gente que está obsesionada con la forma. Insisto, la forma es muy buena. Tienes que hacer una buena forma para que no te lesiones, pero tampoco te vuelvas loco. Tercera serie, 10 repeticiones. 1 2 3. Vamos, perrito, uno más. Prendidito, perro. Tres series y vamos a un último ejercicio para hacer bíceps. ¿Cachí? Ok, loquito, el siguiente ejercicio es martillos. Tú puedes hacerlo con mancuernas o bien con la barra que te permite hacer el movimiento, que es la barra romana, la que te permite agarrar o vaya a tener un agarre neutro. Sin embargo, como no tengo yo las mancuernas, voy a hacerlo con la cuerda con la que haces tríceps, pero mi agarre será de igual forma neutro para bíceps, ¿ok? Vamos a hacer una técnica de clusters. Vamos a hacer 15 repeticiones después. Descansamos
10 segundos y haces 5 repeticiones más. Descansas 10 segundos y haces 5 repeticiones más. Descansas 10 y haces 5 repeticiones más, 5 repeticiones más y 5 repeticiones más. Lo vamos a hacer 15 repeticiones y 5 series de 5, descansando 10 segundos entre cada miniserie. 1, 2, 3, 8. No más, pero 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, madre, 4, 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2 más, 4, 1 más, 10, 9, 8, vamos, 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 2 más, 1 más, prendidito perro, 10, 9, 8, 7, arde bien cabrón, pero o sea, arde muy bonito, loco. 2, 1, faltan 2 cerecillas, ¡vamos, perro! 2, 3, 1 más, perro, prendedito. 10, 9, última. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5 segundos más, 5, 4, 3, 2, 1, 2, vamos, puto, 2 más, 3 más, ¡bandero, pinche perro! ¡Oro, puto! Solamente esos dos ejercicios te puedo garantizar que le van a dar una gran forma a tus bíceps. No necesitas hacer más, lo hemos dicho un millón de veces. Más no es sinónimo de mejor. El hecho de que tú des más carga de trabajo no quiere decir que va a ser más asimilable. Hay que dar cargas inteligentes de trabajo. Ya lo sabes, si quieres asesoría personalizada y quieres llevar tu cuerpo a un gran nivel, permíteme asesorarte y llevarte a donde quieres que esté tu cuerpo. ¿Qué tienes que hacer? Envíame un correo info@cuerposdecampeones.com o bien visita mi página web www.cuerposdecampeones.com. Sí, www.cuerposdecampeones.com. Desde cualquier parte del mundo puedes seguir mi programa completamente en línea bajo mi asesoría. Sí, en 12 semanas, motherfucker. ¡Cachín! ¡Pum! ¿Y tú? ¿Eres del montón o eres un campeón? Gil Bíceps Garza. Para Cuerpos de Campeones. Lightweight.